Buen día, cadetes. ¿Qué hacen despiertos tan temprano? Es el primer día del verano. El amanecer de verano me provoca querer cantar. Cantar es fenomenal, pero... Tiene que amanecer tan temprano. ¡Y ruidoso! Oh, no creí que mi canción los despertaría antes de que estuvieran listos. No nos molesta que cantes, Roth. Tal vez no tan temprano. ¡Y ruidoso! Lo siento, cadetes, pero cuando veo el amanecer, me dan ganas de... ¡Canten todos mi canción! Ups, lo hice otra vez, ¿verdad? ¡Wow! ¡Despertaron temprano! La próxima vez pueden acompañarme a correr. ¡Vamos a comenzar! ¡Chócala, amigo! Deberíamos. Hay que vestirnos y nos vemos en 5. Muy bien, cadetes. Intentemos lanzar y atrapar. Arrojen la bola. Esto es complejo. Deben estar concentrados. ¡Estoy listo! ¡Sí, listo! De acuerdo, Roth. Lancen la bola. ¡La tengo! ¡Pase perfecto! ¡Toma, Brody! ¡Estoy despierto! ¡Digo! ¡Oh! ¡Vamos hacia ti, Penny! ¿Qué? ¿Qué fue eso? ¡Oh! Tenía que atraparla, ¿no es cierto? Lo siento, cadetes. Creo que... me dormí. Cadetes, creo que están muy cansados para las lecciones del día de hoy. ¡Gran trabajo, cadetes! Ganaron 3 insignias de lectura de mapas. ¿Cómo te va a ti, Penny? No queda mucho tiempo. ¿Fresca como una lechuga de mar, Día? Mi X debe estar pasando esta... ¿Qué es eso? Se agota el tiempo, Penny. Está bien. Solo debo revisar algo. ¡Subiendo! ¿Estás bien? ¡Hola, Penny! Yo resbalé de mi bote y no puedo volver a subirme. No te preocupes. La cadete Penny se encargará. ¡Uy! ¡Gracias, Penny! No hay problema. ¡Mi insignia de lectura de mapas! ¡Debo irme! 3, 2, 1. ¡Se acabó el tiempo! Lo siento, Penny. Tendrás que intentarlo en otra ocasión. Está bien. Volveré al cuartel. Hola, chicos. No te preocupes, Penny. Obtendrás tu insignia la próxima ocasión. Sí, Penny. No sudes. Nunca sudo. Soy un pingüino. Siempre estoy súper fresca. Muy bien, cadetes. Gran trabajo. Es todo por hoy. ¡Hagamos algo divertido! ¡Ah, sí! Speedy. ¿Puedo intentar obtener mi insignia de lectura de mapas ahora? ¡Claro! ¡Hagámoslo! Entonces, ¿qué deberíamos hacer? ¡Hagamos algo extra divertido! ¿Bailar como pollo? No quiero dejar a Penny sola trabajando por su insignia. Es cierto. ¿Y si hacemos algo divertido para nosotros y Penny? ¡Como una búsqueda del tesoro! ¡Sí! ¡Hagamos un mapa del tesoro que ella pueda seguir! ¡Fenomenal! ¡Escondamos un cofre! ¡El mapa guiará a Penny hasta él! ¡Síganme! ¡Un tesoro! ¡Me parece una gran idea! ¡Necesitamos un cofre del tesoro! Estaba pensando en algo tipo... ¿pirata? De acuerdo, marinero. ¡Eso funcionará! Espera, Penny debería encontrar el tesoro adentro del cofre, ¿no es verdad? Sí, y el tesoro favorito de Penny es... ¡Cruzaletas! Día, ¿le darías el mapa a Penny mientras acomodamos las pistas del tesoro? Sí, sí, Capitán Brody. Muy bien, cadetes. Vamos por nuestras alas y ayudemos con la insignia de Penny.
Estoy lista para intentarlo otra vez. Muy bien, aquí está tu mapa. ¿Un mapa del tesoro? ¡Qué divertido! Esto será súper cool. Las pistas están listas. Ahora tenemos que esconder el cofre del tesoro para que Penny lo encuentre. Oigan, hablemos como piratas también. ¡Sí! ¡Vamos! ¡Escondamos el tesoro de Penny! ¡Yo! ¿Eso es un cofre del tesoro? ¡Eso es! ¡Sigue ese tesoro! ¡Somos piratas ladrones y venimos del mar! ¡Hey! Debemos dejar el tesoro entre estas rocas. Penny llegará aquí cuando siga el mapa. ¡Piratas ladrones y venimos del mar! ¡Son piratas! ¡Rápido! ¡Hundan el tesoro! ¡Demasiado tarde! ¡Somos bocadillo de piratas! Pasaste la división del río. Oh, sí. Brody, gira. A la izquierda. ¿Ya? ¿Izquierda? ¡Bueno! ¡No! ¡Era allá atrás! ¿Rod? ¿Acaso uno de los puntos era este árbol? Creo que tal vez se me pasó una vuelta. ¿Quieres ver cómo es la isla Remolino de Cabeza? ¡Esto es tan genial! Puedes ver todo desde aquí arriba. Los pingüinos no pueden ver desde arriba muy a menudo. Muy bien, Swift. Hora de que tu copiloto te guíe por todos los puntos. ¡Claro! ¡La insignia! Bien, Swift. Prepárate para el primer... ¡Ay, mira! Allá va el señor Ganso. ¿Qué hay de los puntos? ¡Oh, claro! Bien, Swift, hay que volar sobre esa roca gigante. La meta está pasando ese árbol. ¡Baja! De acuerdo, esa fue la primera. Ahora arriba, a la izquierda. Muy bien, ahora vas a girar. ¿Ah? ¿Cómo está, señor Ganso? ¡Penny! ¿Ahora qué? ¡Penny! Hacia la izquierda. ¡Regresa! ¿Que regrese? Ahora abajo. ¿Ahora abajo? ¡Alto! Más bien arriba. ¿Arriba? ¡Vas al revés! Olvídalo. Ya es tarde. Chicos, se equivocaron de ruta. ¿Está todo bien? Sí, todo está bien. Creo que me distraje, lo siento. De acuerdo. Así que, ¿qué falló? Supongo que estaba más preocupado por no mojarme que por ser un buen copiloto. Y yo quería mostrarle a Rod todo mi broom en vez de escuchar. Y yo estaba muy ocupada saludando al señor Ganso. La verdad es que es muy agradable. ¡Ay, Penny! Para eso practicamos, para aprender de nuestros errores. Sí, si hicieran todo a la perfección, no necesitarían de la academia. El co en copiloto significa cooperación. Olvidaron trabajar juntos. Así que... ¿lo intentamos de nuevo? ¡Sí, podemos! Se está haciendo tarde. Por favor, Speedy. Bueno, ¿y qué es lo que están esperando? ¡Andando, equipo Top Wing! ¡Vamos por nuestras alas! Muy bien, cadetes. Cada equipo debe llegar al último punto antes de que el tiempo se agote. ¡Pueden hacer esto! Tú concéntrate en las vueltas, Rod. Intentaré no mojarte. Bien,
Izquierda. Ahora. Derecha. De frente. Izquierda y derecha. Iré despacio y daré esa vuelta sin salpicarte. Ya no hay tiempo. Puedo vivir con plumas mojadas. ¿Estás bien, copiloto? Sí, solo mojado. ¡Andando! ¡Hija! ¡Bien hecho, cadetes! ¡Deprisa, Brody, deprisa! De acuerdo, pasamos el primer punto. Gira a la izquierda. Ese fue el segundo. El siguiente es... ¡Guau! ¡Qué hermosa vista! Así podré verla luego. De acuerdo, baja. ¡Bajando! ¿Debo subir ahora? ¡Ya casi! ¡Ya casi! ¡Ahora! ¡Oh! Oye, ¿viste eso? ¡Excelente vuelo, cadetes! Izquierda y derecha. Derecho y abajo. ¡Enseguida! Izquierda. Abajo. Arriba. La boca del cañón es angosta, Penny. ¿Qué debo hacer? Esto será muy complicado. Tú puedes, copiloto. El gran festival de las bananas. ¡Es súper banalicioso! ¡Sí! ¡Sí! Este será el mejor festival de bananas de toda la vida. ¿Nos perdimos el pan de banana? ¿Y las malteadas heladas de banana? Ay, no se preocupen, cadetes. Las bananas ni siquiera han llegado aquí. Honu viene en camino en este momento con un tren lleno de deliciosas bananas maduras. No, si los bandidos de bananas las encuentran primero. ¿Los banana qué? ¡Bandidos de bananas! Estos tres se han adueñado de cada banana sobre la que han podido poner sus garras. Hola, Ward. ¿Qué sucede? El puente de cruce de Coco está en reparación. Hoy tendrás que tomar un desvío, Honu. Está bien. Tomaré el camino largo para llevar estas bananas a la choza de limón. ¡Oh, está bien! Hoy es el gran festival de bananas. Ronda prepara un pan de banana estupendo. Gracias, Ward. Hasta pronto. ¡Adiós, Honu! Llegó. ¡Hora de pasteles! ¡Pan de banana! ¿Lo ven? Les dije que Honu nos cumpliría. Ahora el gran festival de bananas puede empezar. ¡Oh! ¡Oh! ¡Se han ido! ¡Esto es todo increíble! ¡Los bandidos de bananas atacan de nuevo! ¡Oh! ¡No puede ser! ¿Qué haremos ahora? Tendré que regresar y traer más bananas. Pero, ¿y si los bandidos se llevan esas también? Parece un trabajo para Top Wing. Sí, iremos contigo y nos aseguraremos de que no ocurran monerías con la carga de bananas. Gracias, Top Wing. Volvamos y carguemos más bananas. Avisaré lo que sucede al cuartel. Speedy, ¿me escuchas? Fuerte y claro, Penny. ¿Qué pasa? Los bandidos de bananas se llevaron todas las bananas del tren tortuga. Oh, eso no es bueno.
Brody y yo estamos en el tren ahora. Nos dirigimos al huerto. Le prometimos a Honu que el equipo Top Wing se encargará de que los bandidos no se lleven su próxima entrega. Muy bien. Swift y Rod se darán prisa y los alcanzarán. ¡Cool! ¡Fenomenal! ¡Vamos por nuestras alas! Bandidos son muy engañosos. No vi que llegaran. O se fueran. No te preocupes, tendremos que ir encubiertos. ¿Quieres decir cubiertos de bananas? Decidieron venir después de todo, ¿eh? ¡Claro que sí! En sus marcas, alas y... ¡Uno fuera! ¡El equipo Top Wing lleva la delantera en la primera parte de la carrera! ¡Lista, Penny! ¡Lo tengo! ¡Deprisa, Chomps! ¡No podemos perder contra un montón de cadetes! Y me aseguraré de que eso no pase. Es la roca perfecta para mi plan perfecto. ¡Wow! Este túnel está oscuro. Será mejor que encienda las luces. ¡Casi llego! Rod, prepárate para recibir el bastón. ¡Vamos! ¡Vamos! Parece que algo cayó al agua. Y no fue un accidente. Oigan, ¿qué es eso? ¡Ah! ¡Una roca cayó de la nada! ¡Justo en mi camino! Y ahora Chomps lleva la delantera. Penny, ¿estás bien? Yo estoy muy bien. Solo debo alcanzar a Chomps lo más rápido que pueda. No creo que esa roca haya caído por accidente. Es justo el tipo de truco que haría Buddy Murciélago. ¡Penny pudo lastimarse! ¿Dónde está Penny? El equipo de Buddy lidera la tercera parte de la carrera, mientras el equipo Top Wing no aparece por ningún lado. Vamos, Penny. ¡Vamos! ¡Ven por él, Rod! ¡Atrápalo! ¡Allá va el equipo Top Wing! ¡Qué carrera tan emocionante! ¡Tengo la piel de gallina! Y eso que soy un pavo. Esta parte de la carrera será toda mía. ¡Ah! ¡Oh! ¡Sí! ¡Rod regresa a la delantera! ¡La carrera está muy reñida! ¡Es la última parte, amigos! ¡Cualquiera puede ganar! ¿Cómo vamos, chicos? Depende de Brody que el equipo Top Wing gane. ¿Tienes problemas para alcanzarme? Tal vez se te dificulta verme desde tan atrás.
Daddy, ¿conoces el camino más rápido a la meta? Es por las rocas. ¡No lo hagas, Rocco! Parece que Rocco toma un atajo por la quebrada de los naufragios. La quebrada de los naufragios está llena de rocas. Y un remolino muy peligroso. ¡No, no! Eso no es bueno. ¿Qué tal si no lo logra? Pero la línea de meta está a la vuelta de las rocas. ¡Tú puedes ganar, Brody! Podría ganar el trofeo ahora mismo. Pero quiero asegurarme de que Rocco esté a salvo. ¡Perdí el bastón! ¡Rocco cayó! ¡El remolino lo está succionando! ¡Lo tengo! El pastel de Rod y sus alas están sanos y salvos. ¡Y se dirigen al cuartel! ¡Ay, no! ¡Ay, no lo puedo creer! ¡Sí! ¡Es hora de una fiesta sorpresa! Gran misión de entrenamiento, ¿eh, cadetes? ¿Y no hay nada que estén olvidando? ¿Algo que quieran decir o cantar, tal vez? ¡Sorpresa! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños, querido Rod! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡No lo olvidaron! ¡Gracias a todos! ¿Cómo guardaron el secreto? ¡Oh, fue un pan comido! ¡Pide un deseo, Rod! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Lo que quisiste! ¡Espero que tu deseo se cumpla! ¡Extra banana bananoso! Lamento que estén cansados. Mañana intentaré con todas mis fuerzas dejarlos dormir. Suena bien. Por favor. Buenas noches, cadetes. Buenas noches, equipo Top Wing. Buenas noches, Rod. Y buenas noches a ustedes, Pío y Pía. Pío. Les prometo que no cantaré mañana.